A José Blanco se le veía cansado la semana pasada, pero estos días se ha puesto las pilas. De hecho, ha estado compaginando su habitual tuneladora con una nueva herramienta. No sé qué cosas de una motosierra. Y la verdad es que la ha cogido con gusto. El Partido Popular ya ha sacado la motosierra. Que han cogido la motosierra, la motosierra, la motosierra. Pero ni así los problemas de somnolencia abandonan el PSOE. Y eso que Zapatero se despedía del Congreso recibiendo el cariño de toda la Cámara. Le deseo todo lo mejor en los aspectos personal y familiar. Y le deseo también que en el futuro usted pueda conseguir todo aquello que se proponga. Por lo tanto, señor Zapatero, mucha suerte. La mala noticia es que en la economía no hemos mejorado mucho. Estamos al borde del precipicio. Más que estabilidad de lo que tenemos en una montaña rusa, 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 rusa. Un lenguaje facilón. ¿Puede representar esto un grave problema? No, pero bajo mi punto de vista, no. Y es que estamos tan dormidos que hasta los mejores campeones se contagian de este ambiente tan relajado.